Desde hace varios congresos tenemos cada edición una mesa que siempre se dedica a abordar a través de diferentes comunicaciones cuál es el estado de profesional, sobre todo el ejercicio del periodismo. En este caso ha habido cinco comunicaciones que vienen también siendo frecuentes o habituales en el desarrollo de otros congresos, porque parten de investigaciones de ya bastantes años que se van actualizando, y en este sentido las cinco comunicaciones pues han tratado temas diversos, como por ejemplo cuál es el rol del periodista ahora mismo en la actualidad y los últimos años en cuanto a sus relaciones con el poder en la prensa escrita. También ha habido una encuesta acerca de los profesionales, hombres y mujeres que se dedican al periodismo, acerca de cuál es su opinión en torno a cómo ha influido la crisis económica y los cambios tecnológicos en la calidad del periodismo. También hemos tenido otra comunicación que ha abordado un caso concreto local, en concreto el de Cataluña, para ver cómo los nuevos perfiles de profesionales se incorporan a los medios en esta comunidad, en esta región. Y por último, también se ha hecho una propuesta por parte de unos profesores de un sistema de transparencia y de ofrecimiento de datos acerca de cómo se cumple la responsabilidad social por parte de los medios, haciendo una propuesta de transparencia de datos de grupos editoriales, de funcionamiento, etcétera. Creo que ha sido una sesión bastante completa en la que ha habido un debate, sobre todo, que nos ha derivado al final a ver el papel también relevante y no siempre bien correspondido en cuanto a niveles de ejercicio de directivo de las mujeres periodistas. Creo que en resumen esto ha sido lo fundamental de la sesión.